Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo, completamente en vivo, a través de multiplataformas. Gracias de verdad por estar en este programa de Alejandro Zúñiga en vivo. Me da muchísimo gusto poderles re recibir este 30 de abril del 2020, día del peque, día del plebe, día del chamaco, día del niño. Gracias a todos de verdad por su sintonía. El día de hoy hay mucho chisme, hay mucha controversia, así que los invito a que nos acompañen durante la siguiente hora de transmisión. Vamos a hablar de cambios en el programa hoy, vamos a hablar de Pati Navidad, vamos a hablar de Pedro Sola, de Tania Rincón, de Televisa, de Sin Miedo a la Verdad y muchas cosas más, así que no le cambien, están en el mejor programa de entretenimiento en internet y no le vaya a cambiar ahora cuál es la forma de comunicación es a través de varias vías. Una, comentarios normales que ustedes escriben, que nosotros los vamos a leer aleatoriamente, sin discriminar, sin, ay no, de que el productor ya no me quiere, no es cierto. El productor los quiere a todos igual yo. Así que a todos los tratamos de leer, solamente que no alcanzamos, no, se nos, no nos da la vida, muchachos, no nos da el programa para leerlos a todos, pero los queremos. Ahora, quiero antes de eh, iniciar, mandar un saludo, porque lo prometí, a una seguidora en el Instagram eh, me pidió me dice buen día mm, que me quería pedir un favor sobre el cumple de su hija este mensaje me lo mandó Leti Méndez y su hija se llama abril Así que, Abril, feliz, feliz cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de tu mamá, Leti Méndez. Así que ahí está el saludo. Lo prometido es deuda. También le quiero mandar un saludo a José Miguel Suárez desde Venezuela. Me mandó un mensaje y me puso desde Venezuela. Me fascina todo tu trabajo. Soy tu seguidor. Gracias, José Miguel, por ese mensaje. De verdad te lo agradezco enormemente. Y voy a empezar a leer... Ah, bueno, no les terminé de decir que está la opción esta, ¿no? La normal, donde los vamos leyendo. Pero también está la opción más VIP, la opción del super chat en vivo, en donde a través de un donativo que lo permite para la mayoría de los canales en esta plataforma, le dan clic donde está el signo de dinero mandan un comentario, mandan un donativo y nosotros por supuesto los vamos a leer porque pues se convierte en un comentario mmm, seleccionado por la plataforma para que llamen la atención ahora saludos a Avi Zavala, a Claudia Olivia López a Isaí Mendoza a Dulce Valls, a Nancy Arcos a Blanca 82 a Marta a Marta Bulnes a Elida Morales a Ana Lilian Pérez, a Luanagar, gracias. Iris Vázquez, Karen Lop, Miguel Arredondo, Michelle Bejar, gracias, de verdad. Paola Pulido. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes el día de hoy, eh, por esta sintonía en los dos canales que en donde estamos transmitiendo y por supuesto también a través de el Facebook. Hoy es día del niño, ¿no? Es un día muy especial, es un día donde festejamos a los, a los plebes, a los chiquillos de la casa y pues la verdad es que yo en mi caso sí tengo que agradecer que tuve una niñez muy linda, tuve una niñez... Eh, Fíjense que analizando, volteando hacia el, hacia atrás y viendo, pues yo creo que esa niña se la debo principalmente a mi mamá, obviamente, porque yo lo que agradezco en mi niñez es una cosa que, a, que con el paso del tiempo la he valorado y la atesoro mucho. Agradezco muchísimo que, que mi madre me dejó ser, que mi madre me respetó como 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 era, con los gustos, con el no no le gusta el fútbol. Eh, algunos dicen que, que es un niño amanerado, que es un niño así, que... que... Y mi mamá me respetó y, e hizo que la familia me respetara e hizo que como niño no sufriera discriminación y eso siempre se agradece muchísimo. Yo creo que lo que hay que hacer con, con los hijos y con los niños es respetarlos, amarlos y bueno, cero violencia. Y yo creo que será el mejor homenaje. ¿De qué sirve regalarle hoy un, una, un re, una cosa, una sorpresa, si no lo tratas bien? Lo mejor es tratar bien a, a los hijos y a los niños, creo yo, desde mi punto de vista, porque en mi experiencia personal a mí me funcionó, me hizo un niño muy feliz y un adulto sin tantos problemas, creo. Así que gracias de verdad por, por, por todos los papás que se portan como se portó mi mamá, porque de verdad creo que creo que es lo que me marcó. Al final de cuentas. Así que ese es el mensaje del día de hoy. De feliz día del niño. ¿Todavía no estamos listos? Vamos a... Hoy hablando del día del, del niño. Pues quiero... Eh, leer este mensaje que seguramente al producer lo va a hacer muy feliz es de Chabelo mira dice hola cuates sí ya sé ya sé yo también yo también pero hoy más que nunca nunca dejes que el miedo obscurezca tu sonrisa ser niño es un acto de valentía ser niño sé feliz Feliz día del niño, dice Javier López Chabelo, que marcó la niñez de muchísimos de nosotros a través de su programa En Familia con Chabelo. ¿Cuántos no nos levantamos los domingos con la intención, con la felicidad de que íbamos a ver En Familia con Chabelo? A mí me pasó. Me pasó, por supuesto. Disfruté mucho ver a Chabelo en la televisión cuando yo era cuando yo era niño. De los programas que también recuerdo, el Club de Gaby, de Gaby Rivero, recuerdo TVO con Gaby Rufo y. Pues muchas cosas más. ¿Tú qué recuerdas, Chuy Ibarra? ¿Cómo cosas? estás? Uh. <laughs> Hola, Chuy, ¿cómo estás? Hola, Alex. Hola, franduleros. ¿Cómo están? Pues sí, ya, está, ya terminé, ya estoy listo, ya estoy puesto aquí para festejar el día del niño con todos los chamacos, plebes. ¿Y qué más dijiste? Niños, sí. eh, muchachitos, eh. Eh, querubines, ¿cómo están? Este Chaparrites. Día, 30 de abril, peques. Claro. Sí, qué padre el mensaje de Chabelo, eh, me gustó. Sí, muy lindo mensaje. ¿Cómo fue tu niñez? Pues mi niñez, ¿eh? mi niñez. Ajá. Mucha bicicleta, mucha caída, muchos raspones, muchas subidas a, a, a los árboles. O muchas... sea, un niño muy travieso. Sí. Sí, sí, sí. Okay. Sí. sí, mucho, mucho no estar, mucho no lo, lo que estamos pasando ahorita adentro de la casa, no. Yo, yo era cero casa, yo era todo lo que fuera afuera. afuera. Sí, sí, te imagino como un super niño travieso, ¿eh? O sea, te imagino como de esos niños que, señora, ya, ya cálmelo, señora, ya cálmelo, ya, ya contrólelo, ya contrólelo. Así te imagino. Algo así era, algo así. Sí, porque, porque eres muy hiperactivo. O sea, eres muy. Eres, sí, ¿verdad? No me sí. estoy quieto. Exacto. Fíjate que a mi mamá le pasaba algo cuando le hablaban de la escuela. Decía mi mamá, es que es increíble, decía, es que no puede ser. Le hablaban para decirle, oiga señora, Alex, Alexito, Alexito. <laughs> Alexito, Alexito. Alexito no habla, señora. Es mudo, el Es niño. demasiado bien portado, señora. O sea, le hace falta un poco de... de, 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 de. Y entonces de, mi mamá de decía... <laughs> ¿Cómo es posible que me hablen para que me digan que no hablas? O sea, cuando a las demás mamás les hablan para decirle señora, su hijo es tremendo, ¿no? Este, no lo podemos controlar, no se calla, no, no, no pone atención. A mi mamá le decían todo lo contrario, ¿no? ¿Pero ¿Y ya que, en qué momento agarraste el micrófono y te soltaste? Es como que yo motoro? no... He... Mira, ocurre algo, te voy a... ahí les va, ahí les va. Una confesión del día del niño. Creo que nunca lo he dicho públicamente, no sé, creo que no. Resulta que... Cuando yo era niño, tuve un problema en el habla. No podía mencionar, pronunciar la letra F. Yo la letra F la sustituí por la G. Entonces yo decía. Hernando. Hernando, eh, Federico, Geo. O sea, así hablaba. Pero esto duró muchísimo tiempo, Jesús. Esto fue largo, largo, largo. Entonces. Yo pienso que de alguna manera eso me generaba un poco de inseguridad en la escuela, porque yo sabía que entre más hablaba, más posibilidad podía de que se notara mi problema del habla, y que eso iba a provocar bullying. Fíjate, yo muy pensante desde chamaquillo, porque, yo, o sea, protección, protección. Yo decía, me, si, si lo hago, pues me van a me van a ver de esa forma y creo también, sin temor a equivocarme, que de alguna manera yo no encontraba afinidad con muchos otros niños, ¿no? No me gustaba lo mismo que le gustaban a los otros niños, no me gustaba el fútbol, no me gustaban esas cosas, yo era telenovelero desde chiquillo, me gustaba el espectáculo desde chiquillo y entonces yo era el más hiperactivo y el más hablador saliendo de la escuela, pero en la escuela era muy seriecito, muy bien portado. Y, y creo que se debe a esas dos cosas. Creo que por ahí va. Yo tengo la duda: nada más en México se celebra el Día del Niño o en otros países. O a ver, que nos si Que nos diga, si nos ¿Que nos están diga porque de otros en otros nuestros... países. Sí nos digan, ¿no? Nos ven en muchos, en muchos países, así que, pues, ahí está una anécdota que, que a mí me pasó de, de, de niño, creo que le pasa a muchos, a muchos no pueden pronunciar, todavía de adultos, puede llegar a suceder, y es completamente normal, claro, lo entendí con el tiempo, ¿no? Pero qué curioso, qué curioso, que el de niño no hablaba nada, y, y hoy ahora me pagan por hablar. A eso te dedicas. <laughs> dice curioso. Carlos Pérez, dice, mi infancia fue muy feliz gracias a mi madre, fui un niño con sentido y sigo siéndolo por ella, qué bendición. Qué bonito. Nunca hizo falta figura alguna de ella llena toda de figura alguna. Ella llena toda mi vida de alegría, fui un niño feliz, soy hombre afortunado, dice Carlitos. Es muy bonito, es muy bonito recordar nuestra niñez y que en ese en ese recordar Podamos decir, fuimos niños muy felices, ¿no? Si sí, dice Alicia Hayden, en Guatemala no se celebra Uy, ¿Cuándo se celebra? Bueno, pues de todos modos les mandamos un abrazo fraterno a todos los niños de América y desde donde nos escuchen. Dice José Fex, uno aquí en Costa Rica se celebra el 30 de septiembre. Mira, varía la fecha. Es como el Día de las Madres, ¿no? Ajá, claro. Sí, en, en mis redes sociales, en mi Facebook, para ser específico, subió una fotografía de niño en los brazos de mamá. Uh, Ahí correcto. estaba yo con, comiéndome una paletita de corazón al, en el, los brazos de mamá. Ahí la pueden checar. Sé que les gustó mucho la fotografía, pues porque para mí es una foto que representa mucho lo que fue mi niñez, un, un, un niño muy amado, muy querido, porque además mira, durante 12 años fui hijo único. Entonces eso, pues imagínate lo que genera, pues que tu mamá, pues toda la atención, de tu toda tu atención, todo el amor, todo el cariño, toda la comprensión fue hacia mí. Dice Carla Figueroa, en El Salvador se celebra el primero de octubre. Mira, eh, Batista. Isidro mucho. Zabaleta dice, qué horror el día del niño y se ríe. <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <laughs> Gles dice, lo mismo que te pasaba a ti con la G, sí. a ella le pasaba con la R. Ah, eso es más común. Con la Todo R. Todo el mundo ¿no? decía, es, sí, de hecho es mucho, mucho más común la, la R y, y entonces se sorprendían por qué, pero... Yo te voy a confesar algo. Yo, este error lo tuve hasta los. O sea, este problema en el habla lo tuve hasta los 13 años. Dios santo. Imagínate, o sea, nada más. Pero ¿sabes cuál fue lo peor que me pudo haber sucedido? ¿Qué? Que llego a secundaria y cuando veo, ya ves que te ponen las listas de, de los grupos a los que te toca y me tocó el grupo F. Ah, ok. O sea, la vida fue así de. Aprendes porque aprendes Y recuerdo perfecto Es que lo tengo Son cosas que se te quedan grabadas Porque voy entrando yo a la secundaria Ya sabiendo a qué grupo Mi mamá decía Es que no puede ser No puede ser o sea, Te tiene que tocar el grupo F No puede ser Total de que ahí voy, ¿no? Y entonces eh, eh, Me topo a una compañerita de la primaria Ay, hola, ¿cómo estás? Se llamaba Lupe Hola, Lupe, ¿cómo estás? No, muy bien, ¿y tú? Maya, maya? ¿A qué grupo te tocó? Y yo, ala En el G ¿Cómo lo voy a decir? No, el que ya era de la tarde, el que ya era de la tarde, el último el grupo de la y mañana. No uno ahí, uno era el F. Gisto, tú. Y yo, de esas veces que te pasa la vida entera. Entonces, pero te digo, era, fui muy, muy estratégico porque nunca sé. Y, y se... lo dramático también te viene desde chiquillo, o sí. sea, así como que la vida entera y todo. El, sí, sí, todo sí, 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 sí. Tú, yo la vida me pasó ahí. Y entonces yo, entonces de repente dije, ¿y ¿a ti cuál te tocó? F me va ah, decir Ese me tocó. <laughs> así fue, te lo juro. Y todo el primer año de secundaria yo seguía con ese problema y trataba de y, cómo lo y trataba pues y trataba la solución. Un día de la nada, a punto de entrar al segundo de secundaria, de repente yo en, en mi cuarto así de repente pum digo F y y yo F eureka lo he encontrado. F. Y él lo repetí, lo repetí, F, lo repetí. F. F, 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 y ahora F, todas las palabras las puse. Y corrí al cuarto de mi mamá. Ya puedo decirlo. Oh, es, es historia literal. No me da pena decirlo porque es mi historia. Y, y este Y fíjate, por ejemplo, en el primero de secundaria, me acuerdo perfecto que en artísticas nos pusieron a cantar una canción. Cuando yo decía, ¿cómo cantar una canción? Ya saben que hoy canto, ¿no? Siempre me ha gustado cantar, pero pues cantaba con la F también mal. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues me puse a buscar canciones, a ver qué canción no tenía la, no F. Tenía la F para poder cantar. Porque era? era levantarte y cantarla ante todo el salón. ¿Alguna serión? canción no tiene la F? ¿Eh? ¿Alguna había canción? una de Alejandro Fernández que no. No me acuerdo cuál era, pero había una, me la aprendí, la canté rete bonito y no lo notaron. ¡Pum! ¡Eso! <laughs> ¿Qué tal? Sí, ya sabes. Saludos a mi abuela Rosa desde Acapulco, dice Kevin Flores. Besos a, a la abuela Rosa. Bue, besos, ¿Así mira. Se a abuela, ¿no? Así se llama tu abuela, Así se llama mi abuela. Qué bonito. Sí. En Honduras se celebra en septiembre, dice María Castillo, el Día del Niño, obviamente. Estamos hablando del Día del Niño, muchachos. Y en Honduras también en septiembre. Bueno, en septiembre, Gladys dice Duarte que también en Honduras se celebra en septiembre. ¿Cómo no? Mira, aquí en el canal de Alejandro Zúñiga, lo mejor tenemos un donativo de Néstor Chávez. Bendiciones desde Nuevo México, extraño a Chicu. Guagua, Véngate dicen acá. Pachi, guagua, Listo mi espérese, like, ¿tú? dicen por aquí. Eh, Alex eh, Jesús, en mi niñez jugaba con la máquina de coser de mi mamá, que era el mejor auto de carreras que había. Tú lo manejaste, me decía Tessoto. Ah, el que, le, el que le puchaba, ¿verdad? Es que si le taca, 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 taca. Abajo. ¿Ya saludaste en Facebook? Este no. Ah, bueno, mira, si quieres vamos a Facebook y aquí está Lili Aguilar, dice, "Buenas tardes, chicos guapos, feliz día del niño." Sí, feliz día del niño para todos, sobre todo los que tenemos el niño todavía, ¿no? Ahí uh -huh. como que de repente Sale. se Inmadurece. Sí, sí, y... sí, sí. Pero bueno. Son niñerías, de, dirían algunos. Yolanda Díaz nos saluda desde Minnesota. Saludos a Yolanda, Eduardo, Fernando, Aburto. Hola, Alex y Producer, feliz día del chamaco, dice. El, el buen Eduardo. Vero Sánchez, súper, de nuevo los veo en vivo. Esther Gómez, hola, saludos, buenas tardes y buen provecho. Estela Hernández, buenas tardes, Alex y producer, saludos desde México. Viva México. Viva México, miren, en el canal de Alejandro Zúñiga, lo mejor, Pilar Villegas dice, mi infancia fue muy padre. En mi familia es numerosa, fuimos 14 hermanos y era muy padre nuestra convivencia. Añoro esos años maravillosos. 14. <laughs> Todo un salón de wow. clases ¡Wow! ¿no? ¡Catorce, oh, Jesús! No puede ser. Imagínate. Pobres. Yo, la, la mamá tuvo que haber batallado hasta para aprenderse los nombres. No, pues cómo. ¡Catorce! ¿Cómo va a batallar la mamá? ¿Cómo sí, crees? Sí, sí, sí. Yo batallaría. Yo si, si tuviera catorce, es que sí. es cierto, se andan confundiendo. Sí. Juan, Pedro, tú, 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 Roberto. tú. Ay, mira, mi abuela tuvo ocho y los confundía. Tú, tú, Pepe. No, 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 Raúl. Pero dice que la, cuando las. Eh, Madres confunden los nombres de sus hijos, es que los quieren a todos por igual. Ah, eso dicen, okay. eso dicen dice Lupita Dice Lupita Franco: Pues entonces salúdenme a mi esposo que parece niño, dice Lupita. Pues sí, es saludos a tu esposo, muy bien. Saludos, saludos ah. cómo no. Oye, Chabelo, ¿no? Todavía sigue teniendo su cara de niño. Qué ah, padre. claro que sí. Ya hemos saludado a la mayoría, ¿no? Sí, ya estamos, ya estamos, ya de estamos saludos. a mano. Ahí estamos. No, no, nos regañen ahorita. Ahorita los vamos leyendo ahorita más. Ahorita va la segunda vuelta. Ahorita escriban, escriban. Vámonos con la el chisme vintage que tiene mucho que ver con el Día del Niño, porque es esta portada en chisme vintage, esta portada de la revista TV y novelas de 1990 y pico, en donde vemos a Alejandra Guzmán. Dice la mamá o la mamacita. ¿Cuál prefieres? Y entonces está dos Alejandras Guzmán en la portada. Y está cargando a Frida Sofía. Fíjate nada más cómo pasa el tiempo y cómo cambian las circunstancias, ¿no? Mediados de los noventas, ella publicaba esta fotografía al lado de su hija. Hoy, pues, mucho tiempo sin, que, sin verse, con muchos problemas que resolver, con muchos rencores en medio. Pero mira, esta, yo creo que esta portada es muy linda recordarla. Hablando porque, de niños, no hablando del día de niños. Pues porque vemos a una Frida completamente inocente, a una Frida ahí feliz con mami, ¿no? Y, y de verdad es que esta portada y esta, esta portada de, de, de los noventas sí nos habla de cómo la vida se transforma, ¿no? Alguien decía en la mañana, no crezcas, es una trampa. Y es que sí, creces. Y empiezas a adquirir responsabilidades, y empieza a cambiarte la vida, y te empiezas a dar cuenta, tal vez de que no habías estado en el entorno ideal, como creo que le ha ido pasando a Frida, ¿no? Y es que mira, ahí Alejandra, o oh, Frida Sofía tiene más o menos ahorita la edad que tenía Alejandra ahí, ¿no? Unos treinta años, veintinueve, veintiocho, no sé. Ajá. Se miraba muy, muy joven Alejandra, ahí muy muy jovenita, un cuerpazo que tenía. Veintitantos tendría, ¿no? Sí. Y pues sí, como dices tú, ahí todavía no empezaban los problemas de abandono y todo eso, ¿no? No creo que la tuviera abandonada desde chiquita, desde esa edad. Claro. Si es que alguna vez pasó. Pues sí. Y, y sin rencores, ¿no? Ahí pues está. No, pues ¿cómo mami cómo va, hija va sin a tener rencor. Ren pues eran... Uña y mugre, ¿no? Era Ay, tío. la bebé con la mamá, que seguramente la traía a todos lados. En esa portada dice Feliz 10 de mayo, era el Día de las Madres. Ajá, y luego dice también acá, mira, capetillo, no soy violento ni porto armas. Decía. ¿Pero cuál capetillo, Eduardo? Eduardo. O, o Guillermo. Yo creo que Eduardo. Okay. Eduardo. Guillermo, porque... porque Guillermo en ese tiempo también estaba en el ambiente artístico, ¿no? Haciendo novelas. Sí, y pero a veces que hablan de Eduardo, porque era lo de Marimá. en la época. Que traía... Sí. ¿Pistola? Y es del que siempre se ha dicho, ¿no? Oh, que carga Dios. pistola. Luego, Mickey contra su biógrafa, o sea, contra. Y, contra. Esta... Con esta Claudia de casa. Claudia, pues sí. Sí, pues Ajá. es con la única que ha tenido bronca. Sí, es a la que demandó por la, por el libro, ¿no? Y ahí dice. Vivi, dice algo de Vivi. Vivi en situación embarazosa. Talía se, ¿qué dice? Talía se, ¿qué? Se empotró una argolla en el ombligo. Ah, cuando se usaban todo eso, ¿no? El. Ajá. Empotró. Suena muy rara la que palabra. Se ponían una, eh, pues un aretito ¿no? en el ombligo que se miraba muy sexy. A ver, ¿cuántos se acuerdan de esa portada? Aquí Sandy Bell dice, me acuerdo de esa Exacto. portada. ¿Cuántos se acuerdan de esta portada de TV y novelas en los noventas? Seguramente muchos porque la revista TV y novelas se imprimía en millones, Jesús. Ah, sí, porque no tenían competencia, ¿no? En Ajá, en ese momento todavía no había competencia. Entonces se imprimía y se imprimía. ¿Cuántos se pueden acordar de esta portada vintage donde recordamos pues, la relación que tenía Alejandra con la que era su adoración, su hija Frida Sofía? Las circunstancias han cambiado, han crecido y se han separado, lamentablemente. Lamentablemente, dice... Sole Soledad, soy la única que cree que Frida tiene problemas psicológicos, nadie la ayudó en su entorno. No, no, no creo que seas la única. Yo creo que sí está medicada, ¿no? Y ella misma aceptó, porque de hecho en la revista decían que ella había, que se tomaba las pastillas con, con alcohol. Alejandra. No, 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 Frida. Frida. Uh -huh. oh. Sí. Dice Resulta. Alejandra, Alejandra Trans. Hola, preciosos, un fuerte abrazo. Hola. El... La anécdota de éxito me recordó mucho a mi niñez, fue algo muy similar a la mía. Eh... Gracias, qué padre. Lo, lo que yo comparto no lo comparto por el ego, lo comparto para que podamos buscar afinidad entre nuestras historias o, o comparar nuestras historias. A lo mejor a veces hay cosas buenas, cosas malas, pero esa es la intención, ¿no? Hay cosas buenas, hay que resaltar las buenas. Y yo no puedo o -o olvidar una mala que me pasó. ¿Qué te pasó? El día que me robaron mi bicicleta. ¡Ay, cómo lloré! ¿Te robaron una bicicleta? Me robaron la bicicleta por confiado. ¡Ay, Jesús! Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué hiciste? No, ¿Dónde? pues dejé el portón abierto. Ajá. Y siempre lo dejaba abierto y me decían, cierra la puerta cada vez que. Te entra, van a robar tu me bicicleta. Te van a robar la bicicleta o te van a meter a. ¿no? Pues hasta que un día, ándale, me robaron la bicicleta. Ándale, <laughs> por testarudo, por terco, por no Pero hacer es que caso. La exacto, sí, sí, pues, pues, por qué más. Ajá. La bicicleta eh, para un niño es como el carro para un adulto. Claro. Te libertad, puedes ir a donde quieras. Uh -huh. puedes, bueno, y ya, pues ya no tenía mi bicicleta uh -huh. y tardó mucho en que me compraran otra. Híjole, pues cree? es que sí. Sí, fue un drama Imagínate, ya me imagino ¿Qué, ¿Qué otra anécdota recuerdas? Se me hace que tú eras bien dramático Me voy a ir, voy a ir acordando Porque también tengo muy mala memoria eh, sí. <laughs> Ya pues le ¿sí? ya le Fíjate que ayer hablaba con, con el buen amigo Ramón desde Los Ángeles. Ramón. Y hablaba, y justamente me decía él que, que a él le gustó mucho el video que sacamos en el canal de telenovelas. Si no lo han visto, véanlo. 30 telenovelas favoritas mías. Y donde yo explico y, y aporto un poco el por qué son favoritas para mí, por un momento de mi vida, por, por lo que tú quieras. Y entonces me, me decía Ramón como él también recuerda cosas con muchísima nostalgia. Y justo por eso sacamos esos videos donde, donde nos podemos espejear. Él, por ejemplo, me decía, recordaba como de niño allá al lado de la mecedora de la abuela. ¿No? Como y la vien, bola Coco, ¿no? Viendo la televisión, viendo la Está. televisión. Y. Entonces son cosas que sí nos remontan a una parte de nuestra existencia, a una parte bonita. Claro que también uno recuerda lo malo, yo recuerdo cosas malas. Pero trato siempre de concentrarme en lo, en lo lindo que pudo haber sido de, de mi niñez. Pero claro que todos pasamos cosas, cosas fuertes, ¿no? Fíjate que yo tuve, bueno, así rapidito, tuve una relación muy padre con mi abuelo, que en paz descanse, uh -huh. mi abuelo José. Él estaba con un bastón no Ajá. podía hablar no podía caminar sí. tenía que estar así y entonces yo era como que su única compañía como que el único que iba y lo pelaba no porque todos sus uh -huh. hijos ya estaban grandes y estaban trabajando sí entonces en una, una vez iba yo entrando corriendo a la casa y él estaba muy enojado se desesperaba mucho porque, pues porque no podía hablar y ni uh -huh. moverse y con el bastón al aire trácate las que me dan en la, en la uh -huh. cabeza en la, uh -huh. en la, en no. la frente tax. me desmayé ay pues es que así de todo sí sí sí, sí y después muchos años después hace como dos tres años mi mamá me contó porque yo obviamente no sabía uh -huh. que lloró mucho sí. lloró mucho por el golpe que me dio que pensaba que me había matado ¿no? sí claro pues entonces pero pues no ni así le quité el cariño que le tenía pues no porque había el cariño se lo había ganado y era un accidente no sí y aparte con cuando el bastón eres niño, pues no ves maldad simplemente claro simplemente, Pregadaso. Claro, claro. Mira, en su gustada sección que dice: ¡Pati Navidad! Pati Navidad escribió el siguiente mensaje. El virus existe, pero no es lo que dicen. Está inflando las están inflando las cifras. Hay demasiadas pruebas y pronto saldrán a la luz pública. Muchas personas han fallecido por otras causas y las registran como COVID. Hay muchísimas mentiras y manipulación detrás de todo esto. Es pandemia. ¿Esto fue su gustada sección? ¿Qué dijo Pati Navidad? Bueno, tu silencio sepulcral se así de qué decimos. No, no, ya? es que, es que mira, yo me estaba acordando de anoche que estaba viendo el noticiero de Denise Ajá. y estaba viendo, bueno, no les un señor que estaba en un, un señor de la calle, ¿no? Un señor que vive en la calle, sí. lo encontraron en una en un cajero eh, de un banco, ¿no? Ajá. Ahí pasó la noche, en unas condiciones terribles. Entonces el señor ahogándose no, 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 no podía respirar y nadie le daba auxilio hasta que llegó, al, llegó alguien y ya entonces ya le dieron auxilio. Pero las imágenes son desgarradoras. Entonces yo cuando veo que Pati Navidad dice que esto es una mentira y que no existe, digo, Pati, por favor... Por Calma, favor, tancita, cordura. Pues Por sí. favor, infórmate, ve los noticieros. Y ella dice, es que ella dice, es que es mi punto de vista y yo puedo opinar lo que quiera pues sí, pero qué punto de vista tan cerrado, tan tan fuera de la realidad Tan, de tanta imaginación y, 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 de poca, y de poca Verdad, ese es el problema Que en, sus, hace, en su historia hay poca Verdad. Se me hace hasta un tanto frívolo Lo que sí. ella dice, como que muy Por encimita Ella opina sin ver realmente Lo que está pasando, porque como te digo Hay historias desgarradoras La que yo vi anoche es una de miles que hay Por todo el país y por todo el mundo. ¿Qué sucederá En realidad con Patic? Uno, puede ser Que si sí tenga un problema cerebral probablemente dos que a veces se encierran tanto en su propia burbuja de privilegio donde les ha ido muy bien económicamente donde no tienen la necesidad de darse cuenta a todas las verdades o realidades crudas que viven en un país y que por eso es que de alguna manera, pues ella habla, a lo mejor a ella le llevan el súper y, y no batalla con nada y está en su casa y no se enfrenta a lo que puede ser una verdad. Es que sería tan sencillo. Ve a un hospital como tanto lo has predicado, Patricia Navidad querida, y te vas a dar cuenta de la realidad. Mm -hmm. Y a lo mejor cambia tu percepción. Hay una aplicación en la Ciudad de México que puedes consultar de disponibilidad si una persona tiene en este momento un problema de salud. Y ahí te das cuenta que están saturados los hospitales, que mucha gente no ha sido recibida. Ocurren cosas muy fuertes, Pati. O sea, y no es en mala onda, ni te, te estamos faltando al respeto, ni te estamos diciendo... No, la verdad es que en esta ocasión lo único que hacemos es simplemente invitarte a ser un poco más empática con la realidad y dejar un poco la imaginación a un lado. Así es. Bueno. Dice Norma Andrea Olver, siguiendo con el Día de los Niños, dice buenas tardes Alex y produce Hola Norma. Sigan teniendo alma de niños. <laughs> Les mando un cariñoso abrazo, muchas gracias virtual a ustedes y los faranduleros de corazón. Qué pues mira, mensaje. de eso el alma de niño, la verdad es que sí, me encanta Disney, me encanta me encanta sorprenderme, me encanta ser juguetón, soy una persona que trata de estar como siempre andar jugando y esa parte creo que uno nunca la debe perder, son características que uno no debe de perder con el paso del tiempo. Claro que soy un adulto que toma sus responsabilidades muy en serio, su trabajo y todo lo que implica una vida adulta, pero en la parte de, de, de relajar, de entretenerse, yo creo que hay que seguir haciéndolo siempre, ¿no? Siempre, dice sí. Avisabala. Mm, Alex y Producer, bendiciones, salúdenme. Hola eh, Abby. Mi niñez fue muy triste, no conocí a mi mamá y mm -hmm. siempre sufrí los 10 de mayo viendo a los compañeros con su mamá. Y qué terrible. Ay Abby, pues sí, difícil. Triste, difícil ¿no? no conocer a mamá. Eh, y sobre todo, eh, como ella dice, ¿no? Viendo que otros niños sí las tienen. Sí, sí, para mí, por ejemplo, los 10 de mayo son después, pero afortunadamente sí la pude tener 24 años, pero... Después de los 24, los 10 de mayo son de los días más feos que tengo siempre cada año. Y Navidad, entiendo, y todo, entiendo. Me imagino, ¿no? Sí, cuando, cuando la familia se reúne, ¿no? Cuando, cuando mamá tendría que. O cuando me pasa algo. Fíjate que a mí me pasa una cosa. Cuando me pasa algo muy feliz o algo triste. Allí llega el, 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 el dolor de no tener a mamá, porque me encantaría compartirle las cosas buenas, como cuando, por ejemplo, cuando se aprobó el programa de Televisa, ¿no? el programa piloto que dijeron ya el programa piloto está aprobado y van a entrar al aire. Y para mí fue un momento muy, muy, muy bonito porque porque iba a trabajar con gente a la que admiraba mucho, no? Y gente con la que vi de niño, etcétera. Y entonces me hubiera encantado levantar el teléfono y decirle, mamá, fíjate que ta, 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 y pues no lo puedo hacer. Entonces, si sí, esos momentos ¿Y qué hacen... ¿Qué haces falta. en ese momento? ¿Te pones triste? este ¿Qué haces? Sí. ¿Lo tratas de evadir? ¿O cómo se lleva? Esto? Yo creo que yo en lo personal vivo la emoción como tal. Es decir, si quiero llorar, lloro, sin problema. Porque aparte mi mamá siempre me educó. Si quiero llorar, llora, no hay problema. Eres niño, sí, y sí. tú llórale. No importa. Eh, entonces yo lloro. Yo lloro, lo expreso y a lo que sigue. Y así le he hecho el resto de mi vida sin mi madre. ¿no? Qué terrible debe ser. ¿eh? Uh -huh. Muy triste. Eh, Carlos Pérez dice: Chuy, yo sí tuve una. Mi avalancha era azul. Ay, me estás presumiendo. Te presumen, Carlito? Jesús, Te que si tuvieras. Pero la cara. Dice, me encanta tu voz. Yo, en plan, Úrsula de la Sirenita. Okay. Ah, caray. Son lo mejor del día. Se les quiere, chavacos. Dice Carlito. Muchas gracias, Carlos. Nosotros también los queremos. Feliz Día del Niño. Esto fue en YouTube. A ver qué más. Juliet que... Rábago dice, yo, lo, yo los amo. Eh, yo los amo desde los dos, pero ya veremos esto cuando pase. Ojo, no defiendo a nadie. Supongo que es de lo de Ajá. yo que Frida Sofía quiere yo creo que Frida Sofía quiere que todavía le paguen todo y disfraza todo con una enfermedad si la tiene que ir responsable tomarlo con una bebida alcohólica dice Michelle ah, okay. dice Joseph Estrada tuve todos los juguetes sabidos y por haber muchos no me gustaban nunca tuve lo que realmente quería ocurre a veces los papás no preguntan eh quién dice Joseph Estrada ah, okay. que pueden regalarte a mí por ejemplo una vez me regalaron una pista de carritos y la verdad es que la pista de carritos era como que un carrito, tú querías sí. una Barbie. <laughs> ¿No? No tanto, pero me gustaba mucho, por ejemplo, que me compraran micrófonos. Ah, ok. Me encantaban las bocinas con chiquillo. micrófonos y los pedestales. Amaba, o sea, yo a los 10 años ya tenía mi pedestal para cantar y cosas así. Este, o sea, me gustaba más lo artístico. Este. Y no, y no tanto lo. Entonces cuando me regalaron la pista fue así de... ¿eh? ¿Y esto qué? Ok, gracias. Y ya. Y nunca la usé, la verdad. Nunca. Mira, Gladys Duarte dice, Alex, por favor, quiero que me salude a mis nietos por ser el sí. Día del Niño. Ajá. Y, y la Sayuri y a Rui Noguchi hasta Salina Cruz. México. ¡Claro! Saludos a, a ellos. Sayuri Feliz Día Gochi. del Niño. Feliz no. Día del Niño. Pásenla genial, disfrútenlo. Porque luego, ay, luego no se pone tan bonito, eh, la niña. Ustedes la Ustedes niñez gótenla gostala. No, no los asustes. Eh, <laughs> Ahí está. Después también se pasar? pone bonito. ¿Qué va a pasar? Cada quien fresca. hace su vida contigo. <laughs> Pero uh, disfrútenla desde ahorita, chamaquita. <laughs> <por favor. risa> todos asustados. <laughs> Mira, dice Sole Soledad desde Argentina. <laughs> Tu video de 30 telenovelas me recordó Amor Real. La veíamos con mi mamá y tomábamos mate, era como a las 23 horas. ¿Se dice mate o mate? Este, es no una sé. Es de Argentina. Sí. Yo lo he probado en México. Sabe rico. Sabe rico, son puras hierbitas. Ah, se ah, toma sí. como con un poco de Sí lo he visto. Este Fernando El Solar el otro día ah, ¿sí? en un en vivo lo estaba tomando. El, sí. el esposo de mi sobrina es argentino y, y por entonces, eso es el toma mate todos los días ah mira ¿Sí? este pues eh, es lo es lo ideal es o sea estos videos que se hacen es justamente para que ustedes recuerden también cuáles son sus novelas favoritas por eso es la intención y me encanta que me escriban y me digan pues a mí me recordó tal o cual cosa es que este, este día es para recordar la niñez y las cosas bonitas y las tristes también porque si las recuerdas pues como que se van un poquito no pues sí, exacto. Dice Ivette Mora. Como te dije en el Face, ella siempre vivirá en tu corazón y estoy segura que ella siempre te cuida y te manda sus bendiciones. Muchas gracias, Ivette. Monse Marín, siempre les digo a mis niños que disfruten mucho su niñez. La mía fue muy bonita. Bendiciones, Jesús y Alex. Muchas gracias. Acá eh. mira, mi hermana anda en el chat y dice, mi mamá se dejaba que, le, que jugara con ella y eso le gustaba, dice, que okay, obviamente... Sí, pues es que afortunadamente mi, mi hermana pudo convivir hasta los 12 años con, con mi mamá, o sea, toda su niñez, y pues bueno, fue la misma experiencia que conmigo. <laughs> Dice Esther Gómez, Jesús, te pasaste con lo que le dijiste a Alex. Y dice Sai de Selene, dice: A ella le pasó lo contrario. Dice: A mí me regalaban las muñecas y yo quería carritos. Es que también hay que respetar eso, ¿no? Y no tiene nada que ver, de hecho, en sí, con una preferencia sexual, ¿eh? Porque a veces la, los, los padres se asustan mucho, ¿no? Y dicen: Es que no, si le voy a regalar una muñeca al niño, el niño se va a volver gay. O viceversa, le voy a regalar un carrito a la niña y se va a volver lesbiana. ¡No! O sea, simplemente es pregúntenle a sus hijos qué ni, quieren. Ni los colores, ¿no? Tampoco. Tampoco porque hace años, no sé si parte de la historia, hace años era al revés. El rosa era para los para los hombres y las mujeres el azul. Y hace muchos, muchos años, en los tiempos de la de la Revolución Francesa y todo esto, los hombres se maquillaban y traían el pelo largo, por y, Dios. Y faldita. Y todo ve el velo que traían. El maquillaje era para los hombres. Es que como cambian las cosas, ¿no? Ajá. Y entonces ahora todo el mundo tiene, tiene complejos y tiene. rompan barreras, rompan esas cosas en su mente, sean felices y hagan felices a sus hijos. Pónganse porque... falda, muchachos. <laughs> ¿no? No, o sea, tú y ya. ¿saben qué? Pónganse tacones mañana. No, no es para tanto, no es pónganse lo que les dé la gana, así es complejo. Ay, ay, ay. Vámonos a la siguiente nota. Habrá cambios en el programa hoy, según lo que se revela, podría haber cambios en, en el mes de octubre. Bueno, ahorita el programa hoy, de hecho, pues está transmitiendo de una forma muy eh, diferente. Muy muy diferente que en otros programas Porque pues ahora Andrea Garreta está desde casa Está haciendo su colaboración desde, desde su hogar Comparte recetas, comparte cosas Pero bueno, el programa hoy Todo parece indicar Que tendrá eh, Tendrá cambios En el mes de octubre El cambio más fuerte, según la información Que ya circula Extraoficialmente Es sobre la producción Magda Rodríguez dejaría de producir hoy para enfocarse en otros programas, Enamorándonos USA, que seguramente regresará después de esta contingencia, y por supuesto Guerreros, el nuevo proyecto. Pero Magda dejaría de producir hoy, que pues seguramente producir un programa de tantas horas al aire en televisión abierta debe quitarle muchísimo tiempo a Magda Rodríguez, todo indica... Sí, todo indica que Magda dejaría este programa, según lo que eh, se comenta. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está. Eh, y bueno, yo, yo no sé ustedes qué, qué opinan. Eh, pero yo creo que al programa hoy siempre le, le va bien el cambiar de productor. Es decir, siempre que cambian de productor, el programa se renueva. Hay algunos... Eh, ajustes en, la, en los conductores, sabemos que Andrea continúa, Galilea siempre, Raúl pero los demás siempre están como que, uff, en la tablita de, de que a lo mejor ya no van a seguir. Y tal vez así puede pasar a partir de octubre. Los cambios regularmente se han hecho en enero o se han hecho en marzo. Ahora se harían en el mes de octubre. Repito, el cambio principal es el cambio de, de producción. La estafeta Magda Rodríguez se la estaría dando a otra persona y pues... Todavía se desconoce, aunque el nombre que desde hace mucho se maneja es el de Nino Canún Jr., que Nino. es el, el productor de Cuéntamelo Ya. Okay. ¿Te acuerdas de Nino Canún, papá, en ¿Y los noventas? ¿Qué opinas? No? Como no, ese programa me gustaba mucho cuando salía en la tele casi en la madrugada salía. Ah, mira. Estaba muy noche, no sé, a las 10 ¿Por qué yo lo recuerdo en la mañana? Porque los después lo cambiaron al mediodía, ah. ¿no? Pero Ajá. al principio, al principio, es que no me acuerdo yo dónde lo veía. ¿Estuvo en Imevisión antes de TV Azteca? ¿O en TV Azteca? Yo lo recuerdo nada más de. Fíjate que yo de Imevisión, ¿sabes qué recuerdo? El programa de, de, la, de la hija de Kipi, Kipi Casados. Ah, estaba ahí. Sí, el programa de la que, que, que salían los dos hijos de Kipi Casados y que salía la Gurmina. Sí, como no, la yo me acuerdo en en, 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 en una en unas vacaciones en Guadalajara cuando yo estaba chiquillo hablando de niños uh -huh. Que estaba a la hora del Gane, ¿se acuerdan? En los ochentas ah, esa era de Kipi De Kipi. Ajá. y entonces mis primas fueron a la hora del Gane y ¡Ah! cómo lloré porque no me llevaron Ay, yo pero ¿por qué no te ir? llevaron? Yo, yo ¿por, ¿por malas? Pues sí, qué crueles, ¿quiénes eran? Lupita <laughs> y Marlene, si me están oyendo Lupita y Marlene, ustedes, muy mal muy, Muy mal. mal. Karma. Ay, <laughs> mandándoles... No, pero pero program... fíjate el trama, ¿no? Sacando cosas de cuando tenía siete años y nosotros... ¿Ese programa, así. programa se transmitía desde Guadalajara? Este, no sé. Creo que era Televisa, ¿no? Sí, sí, eh... sí, era Televisa. Y luego los hijos hicieron como la otra versión producida por Kippy para Imevisión. Lo recuerdo perfecto. Yo veía ese programa era no, como a las siete de la el noche. Interior. ¿Cómo? Una generación anterior me tocó a mí. Ajá. Quito. A las 7 de la noche. A mí me encantaba de niño. Yo veía TVO con Gaby Rufo y Lisa Echeverría. Me acuerdo perfecto que Gaby Rufo salía el lunes, miércoles y viernes. Lisa salía martes y jueves. Y me gustaba Gaby. No me gustaba Lisa. Debo decirles. Más ah, maternal tú, ¿no? Ajá. Lisa me parecía así Lisa como era como fría. En... Como más fría. Y ahora la veo y qué talento Oye, esa pues, mujer. Pues pero porque porque me acuerdo de ese programa si yo ya ya yo ya iba a o sea, películas para adultos. Bueno, no, no ¿Qué? para ¿Qué? adolescentes. Digo, <laughs> clasificación C, ¿eh? no vayan a pensar mal en el cine. No, ok. Entonces, ¿por qué me acuerdo de ese programa? ¿Por qué me acuerdo del corazón de Ramiro y todos los concursos que había si ya no, ya no era mi edad? ¿Por ¿Cuál? ¿La ¿Por era del La... No, pues el, el, el que está Ah, el TBO Sí. Sí, yo tenía hasta el disco de TVO, es sacaron un disco. Yo me acuerdo perfecto de ese programa y yo no era un niño. Yo sí tenía siete años. No, 17. Ajá. Me acuerdo. Sí, pasaba todas las tardes, las, las TVitas. Sí, a mí lo que no? me encantaba de de, de TVO, es que estamos hoy es día del niño eh no vayan a declamar grabado porque luego se ponen muy, muy amargados los del, los del grabado eh, lo de las de estas albercas de pelotas Jesús sí eso se me hacía, o sea, yo decía, ¿dónde hay una verga de pelotas? Y ahora hay por todos lados. Ajá, el cine y en aquel y momento no, o sea, era, era, no había tantas. Oye, ¿qué, qué, albercas. ¿qué acabo de descubrir? Yo adulto, bueno, no, adolescente, de 17 <laughs> años viendo programas de niños. Viendo TVO. TVO, bueno. Sí, Gaby Rufo, eres lo máximo, te amo. Ay, Te amo, dice perdón. Terry White. Salud, saludos desde Montreal, Quebec, Canadá. De, de parte de Terry White, me gusta mucho su, con, su contenido. Muchas gracias, Terry. Eh, Lau Producer, jajaja. Ja, ja, Lucy Carrillo dice que no tengo filtro. Bueno, pues tengo corazón de niño ahí sí. Es que es el día, <laughs> es el día. Eh, Eusebia Sánchez dice saludos desde Nuevo Laredo a Alex. Gracias. Abrazos hasta Nuevo Laredo. Hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas mucho. Ah, de Nuevo Fíjate que lo que pasó... Es que hoy, hoy es día de así, ¿eh? Este, en, en mi niñez yo viajé mucho. Sí. Mucho porque mi padrastro eh, nos llevaba a... Por, por su trabajo nos paseaba mucho. Entonces de niño conocí Nuevo Laredo, que si Tijuana, que si en Estados Unidos muchas ciudades. Este, sí. Bien viajado. Sí, de niño viajé muchísimo. Y luego ya duré como 15 años para volver a viajar. Ya cuando, la... ya cuando ya te, tuviste que pagarlo tú. Pues que eso pasa, sí, ¿eh? Sí. Yo también cuando les cuando adolescente en Guadalajara traía carrito, traía todo Ajá. Porque, no, porque era adolescente, sí, adolescente de la prepa. Pero en primero ya, de prepa, ¿eh? Qué pudiente. Y ya después cuando lo tuve que pagar yo pasaron varios años, déjenme decirles que pude comprar un carro. Sí, pues sí. Es sí, que sí, sí, está, sí está complicado sí, pues ya, el cuando asunto. cuando te cuesta. Así que niños, por favor, aprovechen y Disfruten su edad. porque... Claro, y disfruten que, que, que les pagan las cosas. Que no tienen que comprar porque nada. Las más tienen que, que pagar ser felices uno. Y estudiar mucho. A ver qué cuentan nuestros faranduleros. Dice Leti Méndez, más que agradecida por saludar a mi hija Abril. Ella lo verá grabado, pero yo muy feliz contigo. Qué bonito. Qué bonito ah, no, decir. pues es que me lo pediste y ahí, ahí lo cumplimos, ¿cómo no? Juanito Pérez dice: Yo puedo decir que mi niñez fue llena de carencias. Pero tuve una mamá que me dio mucho amor y hoy por día todo lo que puedo y tengo es para ella y hay que valorar la vida. Saludos, amigos. Claro, claro. mira de ese Monse Marín. Yo también veía TVO. Acá andamos faranduleando. Vengo llegando. De qué me perdí? Dice José Daniel. Um, y bueno, pues es es parte. Que esos programas eran muy buenos. Sí. Como que no tenían edad, ¿no? Eran tan divertidos en los uh -huh. concursos, eran como que muy universales. Pero tú te fijas que en la televisión abierta, en los canales principales, se les ha olvidado el mercado infantil. Sí, sí, sí. se les ha olvidado por completo, como si ahorita ya no, hay... o sea, estas nuevas generaciones no están creciendo viendo teleabierta porque en teleabierta se les olvidó que existen los niños. Y entonces ellos tienen que recurrir a plataformas como Netflix, y la cl los clásicos, los papás le ponen YouTube, les ponen cosas en YouTube, les ponen cosas en Netflix, les ponen cosas en otras plataformas porque al final de cuentas estos niños pues quieren entretenerse. El problema es que la teleabierta ya no hace telenovelas, ya no hacen programas infantiles y pues mira, pues es que se acabó Chabelo, ya no está Tatiana al aire, no está Graciela Mauri cuando con el cubo de Donalú, todos esos programas desaparecieron y las novelas infantiles. Y la ¿no? hora del gane. <laughs> y la hora del gane. Qué programa tan padre era de la hora del gane. Oiga, tú recuerdas un programa de la Tesorito Laura León, que era como de concursos. Sí. Yo lo tengo en mi memoria, no sé cómo se llamaba, a ver díganos ustedes, sí, sí ustedes que de... ya están más grandes. <laughs> Yo me acuerdo <laughs> y ahorita todos no, duró no muy soy. poquito eh ajá poquitititito pero sí lo tengo en mi memoria me sí, gustaba el sí, programa sí, era no. como de como de cofres como o que de la quisieron lanzar de de, de, de conductora de, no Marco Antonio Regil no ajá ándale sí, sí me acuerdo anda y yo me acuerdo del de el de Gaby Rivero el del club de Gaby ese sí no me acuerdo ya tenía yo como nueve años ah, no, pues yo ya... pero yo era de generación carrusel yo crecí viendo es que carrusel yo vi carrusel y ya no tenía nada ay de tú ya eras una, ya estabas bien grande pero Jesús, lo vi ¿eh? me acuerdo. ay no 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 porque carrusel sí ya era cuando yo era Estaba yo... chiquillo sí, y luego me carrusel me de, de carrusel. las Américas me acuerdo que carrusel salió al mismo tiempo que Teresa y creo que estaban eh, pegaditos no ah, ah sí, por eso la en el 89 eso 89 sí, 89 bueno, okay, sí Uh -huh. ¿Qué bueno, edad tenías a los, en el 89? No, pues ¿Para qué hablar de cosas tristes? Estamos <laughs> en el Día de los Niños. <risa> <risa> o sea, ya no eras un niño, eh. No, pues no, ya que no dije, eras niño. ¿Qué es que he dicho todo el programa, sí, Alejandro? Que, por que te la pasabas viendo programas infantiles cuando ya no eras niño. Pues sí. ¿Qué era eso? A ver, ¿qué más? A ver qué dice, no, a ver no, si se yo... acuerdan lo de Laura León, por favor. Dice Joseph Estrada, yo soy de RBD para acá. Yo crecí con novelas infantiles como aventuras en el tiempo, con al rescate. Si sí se estrenan esas producciones infantiles, marcaron mi infancia hasta la fecha. Dice Felixis. Fel Dice Patricia Rodríguez acá en Facebook, gracias por estar en Facebook. Patti dice, yo tuve la oportunidad de ir al programa de Chabelo cuando tenía 23 años. Me regalaron el boleto y para mí fue muy padre ver a Chabelo. Oh, Fíjate, qué padre. Y yo al que fui ya de adolescente, eh, atinale el Precio. Se llamaba el Tesoro de Laura, dice Osvaldo Gutiérrez. El Tesoro de Laura. Sí. Wow, sí, 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 sí. sí. Fuiste a Atiñale el Precio. Atínale el Precio. ¿Cuál eres? ¿El de, el de Marco Regil. un auto! Sí. Fíjate, y no te ganaste nada. Ay, nada. Nunca me he ganado nada, ni en una rifa, ni a nada. Dice Gabriela Santos de León. De niña yo veía Mundo de Juguete y el tío Gamboín. Gamboín. Uy, uh, uh, Mundo de Juguete que duró tres años al aire. 70, ¿no? ¿Tres? Creo que años. en el año en que yo nací estaba... Esa 74, novela. sí, correcto. Sí, fíjate, es de mí. No, pues Del no. 74 al 77. No, pues no. no Ay, sí, no. Ahí sí. sí sé cuál es la novela, pero pues no te la manejo uh -huh, uh -huh. Vamos con Pedrito Sola Vamos Ay, ay, ah, caray Ah, caray, Pedrito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro? <laughs> ¿Ya lo viste? <laughs> pues Pedro se enojó Porque mira No, no se enojó, sí <laughs> Es que ya le afectó la cuarentena Ahí lo estamos viendo esta, esta imagen es reciente de Pedro Sol en la cuarentena Entonces Pedrito... Pues fue al, eh, lo enlazaron al programa de Venga la Alegría sí. y entonces cuando toca hablar con William Valdés. Dice Pedro, ay, no, es que yo a este muchacho, ahora que lo conocí en una cena con Salinas Pliego, ahí dije, bueno, ¿dónde lo tenían escondido? A este muchacho tan guapo, que qué bárbaro, qué galán, que, que ya sabes, ¿no? Sí. Y entonces, pues ese comentario es bastante sugerente, okay. ¿no? Okay. Pues sí, porque ¿dónde lo tienes escondido? Pues como que ¿por qué lo quieres sacar, no? Pues como que ¿para qué lo quieres? No, sí. Y entonces se enojó Pedrito. Porque pues hubo muchos comentarios en redes sociales sobre este tema. Y entonces publica este tweet. Leo algunos tweets y sorprende la pobreza de pensamiento de muchos que aquí se expresan. Falta de cultura, de empatía, gente que a todo comentario le encuentra connotaciones sexuales. Ya no sé si es el encierro o la estupidez. Es que mira, si fuera el tío Pedrito, hubiera dicho. ¡Ay, qué bonito muchachito! Todas las niñas han de andar de atrás del típica tía, ¿no? Ajá. Pero no donde lo tenían escondido, parece como que está en celo el señor. Ajá. Uh -huh. ¿No? Sí, porque acuérdate también que estuvo publicando sus pies y los pies ajenos. Pero aparte tiene un fetiche con los pies. Ajá. Y luego se enojó que porque criticábamos que, pues es que si subes, estos pies son de Gabriel, no sé qué, estos pies son de Pepe no sé qué, porque subió de varios. Entonces tú, pues Pedrito, ¿sola por qué andan buscando los pies de quién o en qué momento les tomó las fotos a los pies de estas personas, ¿no? Entonces, pues Pedrito, la red social es pública. O sea, si tú no quieres que te critiquen como eres parte del espectáculo, pues entonces no publiques esas fotos, ¿no? Pero publicas fotos de pies, le das un halago del tamaño del halago que le diste a William Valdés y luego te enojas, ¿no? Pedrito, Pedrito, el que se ríe se lleva, hombre, tómalo con calma, ligera. Con calma, Pedrito, pero es que también a Pedrito se ve que le ha afectado mucho la cuarentena, porque él sí no va a trabajar, porque él está desde casa, porque es de los grupos vulnerables. Entonces, él no sale para nada. Mejor que no salga, Pedro Pedrito. está en casa y no sale para nada. Eh, dice Claudia Olivia, dice yo crecí con burbujas, o dice a burbujas. Ah, como no, sí. eso sí, me acuerdo, como no, esos sí son de mis tiempos. Ajá, dice aquí: mmm, Genial el programa de TVO, dice Armando González, trepa, trepa, trepa. Saludos, Alex y producer, feliz día del niño, que así decían. Había, también lo que me gustó a mí, a mí el programa que hizo eh, luego Gaby Rufo con Paco Stanley, que era de concursos. Ándale, ¿cómo se llama? No, 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 ándale, fue primero con Paco solo y luego hicieron llévatelo. Gaby Rufo y Paco. Muy buen programa, por ahí del 93. Y no se la llevó a TV Azteca, ¿no? No, no, no. No, Gaby se quedó. Yo no sé por qué Gaby se retiró de la conducción si es muy buena. Gaby es muy simpática y preciosa. Una muñequita. O pues le decían la muñequita del pastel, ¿sí? ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque aparte era una carrera muy paralela a la de su hermana. Su hermana era la de los culebrones. Gaby también hizo telenovelas. Pero, pero Gaby se, se dio a conocer como conductora. Gaby, marcaste nuestra niñez, no sé por qué no seguiste como conductora. Dice Carlos Martínez: órale con el producer, ahora resulta que veía las gatitas de porcel de niño. No, no las veía de niño, <laughs> las veía de grande, en Telemundo o en, un, en Telemundo. Sí, yo también llegué a ver eso. Con Jorge Porcel, ¿no? Ajá. Que era divertidísimo. Pero yo sí no le entendía mucho, eh. No, nah, no, nah, pues es que era un humor ya como para adultos. Sí, ¿no? yo sí no le entendía. Tampoco Abroso. Cuando pasaba en, en Azteca, yo tampoco le entendía. Yo sigo sin entenderle. ¿A quién? Abroso. <laughs> <laughs> no, es muy inteligente, Broso. Nadie respetos Me gusta mucho Víctor. cuando dice no se vayan a ofender. Cuando habla mal de algún político. No, no, como de como agarra los temas. Señor Víctor Trujillo, mis respetos dice Norma Andrea, Hola, Alex te ves muy guapo con ese dice te ves muy guapo, ok o sea, gracias con, con tu cabello rizado ojalá y decidas dejarte ese look ya sí. ves tú que andas llorando tanto por sí sí me cara. lo voy a dejar nada más que ya cuando páselo sí me lo voy a rebajar poquito de acá de los lados pero sí me lo voy a dejar ya chinito y seguimos recordando la nostalgia del día del, día del niño, dice Icaro Castro, cómo olvidar el espacio de Tatiana, uh -huh. el cubo de du Donalú, cositas, sí. que por cierto ya volvió a ayudar. Hay cositas genial, cositas. Burbujas y. Por supuesto. Chapelo. Sí. El cepillín, fíjate que fue muy curioso Ese porque loco, su éxito fue muy corto. O sea, fueron muy pocos años de, de, de sacar canciones, pero eso bastó. Es que como so Maricela. Uh -huh. Tú Maricela revisas su, su discografía y sus canciones que pegaron, pegaron como de cinco años. En, cinco, en un lápiz. De, de yes. Y todavía vive de eso. Igual cepillín, o sea, cepillín vive de esos pocos años porque luego Raúl Velasco lo vetó, y, pero vivió de eso y vive de eso y, y además, pero sabes que si cepillín, tú lo oyes hablar y eh, yo suelto el llanto, ¿eh? ¿Por qué? Porque, porque, porque tiene una, una nostalgia cuando te habla cepillín, cuando canta cepillín. ¿Tú te acuerdas del programa de cepillín? No, del programa no, pero de las canciones sí. Yo me acuerdo porque tenían, en mi casa tenían el disco de acetato. Okay. Y entonces yo oigo a Cepillín y yo te lo juro que se me. Oh, porque sus canciones algunas eran muy tristes. ¿En serio? Sí, pero aparte, es que una voz muy particular de Cepillín. O sea, mm. inmediatamente lo oyes y dices, oh, se te va el aire porque es mi niñez, ¿no? A mí no me pasa con No, Cepillín, no. Pero fíjate que sí fue en tu de... niñez. ¿Eh? Fue en tu niñez. Pero yo no, yo de verdad no, no Qué Cepillín chistoso, ¿no? Son, ¿no? No. A mí me gustaba mucho también Viruta y Capulina en mi niñez. No, Viruta y no. Capulina, las aventuras no. de Capulina donde salía Luche y Tinieblas, yo me sentía a, a Luche. Luche. <laughs> claro. Yo era Luche. Y cuando los conocí, lloré. Tenía como ocho años y conocí a Luche, me llevaron a conocer a Luche y a Tinieblas, a tomarme foto con él y también con Capulina. Y yo lloré. ¿Lloraste? Sí, pues tenía ocho años, estaba chiquillo todavía. Y fue una emoción ver a Lucha ahí. Ay, a Lucha, sí. Erlinda Cruz <laughs> le encantaba... Perdón, le encantaba chiquilladas, dice Erlinda Cruz. Mira, yo... ¿Cuál, ¿Cuál chiquilladas? ¿Cuando estaba Lucerito? ¿Cuando estaba Alex Sintek? ¿O ya la última cuando estaban ahí? Mira, todas? dice Claudia Olivia. Claudia Olivia dice... Y de programas extranjeros, Señorita Cometa. ¿Cuál es? Señorita Cometa. También mucha gente lo recuerda. No, ¿Veía no. A mi bella genio? No. Eh, dice Pilar, yo crecí viendo un programa de concursos que era GS Corre. Corre la... GS Corre. Cos... G. ¿Cómo? Corre GS Corre. Ajá, lo amaba, dice Janet Delgadillo. Yo sí, se veía las cinco, tardes de ¿no? cepillín y los cuentos de Cachirulo, dice no. Carmen. Yo a, a Cachirulo, pues no, no, no me no, tocó. No, pues a, nomás por el escándalo de hace poquito. De Ajá. La, Mira, a mí Topollillo y también Viruti y Capulina, yo dice a Burbujas, dice Rosario, y el Hospital de la Risa, tres generaciones es que... y Anabel. Ah, tres generaciones, cómo no. Es que Topollillo ha, ha, ha salido por generaciones, ¿no? No, uh -huh. no, no te. No te... Sorprenda que próximamente vuelva a salir, porque sale como cada 10 años. Ay, es una maravilla las canciones de Topollillo. Es una ¿no? maravilla. Sí. Eh, dice aquí Fabi, dice mi sobrino, tiene 8 años, desde los 3 le encantan las canciones de Cepillín. La mayoría de los niños de hoy no lo conocen. Uh -huh. Uh -huh. Pues yo no soy niño de hoy, y claro que lo conozco, pero no me acuerdo, o sea, no lo tengo como en mi re, en mi soundtrack de mi niñez. no, Ajá. no. No, no. Eh, no sé por qué. Quizá no teníamos tele, éramos muy pobres, no me acuerdo. ¿Quién sabe? No, no llorar. No Dice <laughs> Normandrea Olver de Niña veía las caricaturas de Silvestre, Piolín. Ah, las caricaturas, cómo no. Ajá, claro. La Rosa Bux, Bunny Porky. Oigan los que nos adoró. ven grabados, que nos pongan con qué crecieron. No se van a poner amargados a decir, ay, pues esto se la pasaron platicando. No, es sí. contenido. Estamos hablando ¿Es del de entretenimiento. Niño, es de y estamos hablando de entretenimiento y de contenido, no estamos diciendo tonterías. Uh, dicen aquí, yo crecí con plazas César la modora la exploradora El Chavo, el original, Don Gato y su pandilla, Aventuras en pañales y también con el programa Hoy, dice Juan José Sierra. A mí me gustaba Aventuras en pañales, el de Rugrats, ¿no? Ya tenías veintitantos años. Me vale, pero me encantaba este el de Nickelodeon. Alguien tiene un problema aquí. Alguien está teniendo problemas. El Chavo el chavo. No lo hemos mencionado. No, pero es, es, es como para toda la familia, ¿no? Adultos. Sí, tras... pero desde niño, ¿no? También. Bueno, sí. Yo me acuerdo de... de yo, yo de niño veía mucho también, por supuesto, Papá Soltero, Doctor Cantido Pérez, eh, Anabel, Tres generaciones, porque eran programas que sí podías ver como niño, ¿no? ¿Qué más? Antonio Castro, Cortés dice, Alex, <coughs> Alex, yo cuando era niño yo jugaba con mis primas a las muñecas, mi papá y mi mamá siempre me respetaron mis juegos. ¿Cómo se llama? Antonio Castro. Antonio, es una maravilla que hayas tenido padres así, porque lamentablemente muchos padres no son así. Hoy ojalá y todos fueran de esa forma y se comportaran así y respetaran a sus hijos desde niños. Pero qué maravilla que lo pudiste hacer, qué bonito que lo cuentas. Gracias. Abril Velázquez dice: Yo jugaba con mis hermanos a TVO y siempre era Gaby Rufo. ¡Ay! Nada perdida, nada perdida ella. Dice Dulce, a mí me gustaba Capulina, de grande no sé cómo me gustaba Topollillo. Si sí, me encantaba. Dice también Dulce que los Moppets babies. Los Moppets, claro, los Moppets también. Por supuesto. ¿Qué más programas han Qué mencionado? nostalgia? Bueno, este, Parchís, dice Claudia Ponce, que estaba loca con Parchis. Ah, bueno, pues sí, en los ochentas empezaron los Parchis, pero menudo, pero Timbiriche, este... ¿Qué otro grupo infantil ha habido? Eh, de aquellos años, uh -huh. pues esos, ¿no? Sí, creo que... Infantiles, en... nada más. Que timbiriche por México y, y por España Parchis. Eh... Sí, sí, Que parchizas sean hasta películas. Bueno, eran una, un fenómeno. Uh -huh. A mí me tocó ir a ver las películas. <coughs> Perdón, películas de parchizas. Ajá. Eran la onda, esas películas. Vámonos con más información porque Televisa está en crisis. En crisis tremenda. Todo a partir, por supuesto, de esta cuestión de la contingencia. Síguenos compartiendo qué veían de niños, ¿eh? ¿Qué marcó su niñez? Aquí lo seguimos nosotros leyendo. Pero bueno, Televisa. Eh, ha dado a conocer que eh, ha implementado un agresivo plan de reducción de costos en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus que incluye el congelamiento de contrataciones y de alzas salaria salariales, así como reducciones temporales en compensaciones a los altos ejecutivos. O sea, les van a quitar, Jesús, bonos altos a, a los ejecutivos de la empresa. Y van a empezar a reducir, pues, eh, algunas cuestiones para poder eh, sobrevivir bien lo que resta del año. Porque, pues aparentemente lo que resta del año las campañas publicitarias van a ser complicadas y no habrá tantos anunciantes según Televisa así que Televisa pues la máxima empresa de comunicación en México va a reducir va a reducir costos según lo que ellos mismos han revelado a través de un comunicado las cosas se pueden poner difíciles para productores para actores de por sí que sabemos que ya hubo un recorte pues en las ex exclusividades en todas estas cuestiones que daban seguridad a los empleados de Televisa, pues ya adiós a todo esto y vienen de verdad problemas bastante serios económicos según lo que ellos mismos han revelado. Vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Dice Candy Candy Sail, Sailor Mo eh, Mon. Ajá. Las guerreras mágicas, caballeros del zodiaco, los Thundercats, dice Rosario. El tesoro del saber y Odisea Burbujas, dice Laura, eh, que ya pusieron su like, dice Juan Flores. Mi inocencia fueron los programas de, la... mi inocencia fueron los programas de la Laura, voz en televisa. Oye, eso no era, era no era muy inocente, <laughs> dice Lore. Yo el chavo, yo crecí con el chavo del 8. Y así, muchos crecimos también con el chavo, ¿no? Yo creo que ha abarcado generaciones tras generaciones. Y, y ahora el chavo animado, a mí en lo personal, me parece que pierde magia. No sí, sé. sí, sí, sí. No, pues es que no les ve las caras, las reacciones, los gestos, las era, voces, las carnitas que tenían, ¿no? Que eran sí. también parte del de la magia, ¿no? Que eran adultos disfrazados de niños. Uh -huh. Las reacciones de ta 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 y... De... De aquí, aquí lo mira, tenemos amigos, justo, ¿no? El libro de, del profesor. Y luego todos han lanzado libros, ¿no? A propósito del chavo. De la chindrina. La chindrina el chavo profesor. ¿Quién nos falta? El señor Edgar. Barriga. Falta Edgar. El señor Barriga y Doña Florinda, ¿cómo no? No, y es que es una emoción cuando los conoces porque dices, oye, estas personas fueron parte de mi niñez durante mucho tiempo. O sea, yo cuando conocí a Edgar Vivar, que, que vino a un circo... Ya, de ya para retirarse, vino a una gira de del circo y me pongo de acuerdo con él para la, para la entrevista. Llego eh, con, con el equipo de producción en ese momento que trabajaba conmigo y, y me dice, vente y, y nos pasa a, a, a su cuarto de hotel y, y ahí le hago una entrevista. De verdad que era, de verdad que era emocionante, era muy emocionante porque, porque, porque Edgar es parte de la historia del entretenimiento hispano. O sea, estos personajes marcaron una época, marcaron a una generación y a varias. Entonces, entrevistarlo, platicar con él, es un hombre muy amable, muy educado, muy, muy empático, es, es padrísimo y, y, y es una gran experiencia en lo personal. Se los comparto. Eh, dice Julián eh, Villanueva, me gustaba el espacio de cositas. Carmelita Esquivel dice: Yo crecí con Heidi y con Remy. Claudia dice, ya di mi like, si sí, den su like porque luego en la plataforma no sé qué pasa, pero nos esconden los videos, si ustedes los buscan y no lo encuentran, este, yo lo único que les digo es que aquí estamos todos los días a las... 2 de la tarde hora de Ciudad de México. Y estamos siempre transmitiendo para ustedes. Así que ustedes búsquenos porque sí nos van a encontrar. Porque tenemos siempre videos. Videos nuevos. Vamos con Tania Rincón. Resulta que Tania Rincón, esta conductora de, de TV Azteca. Y que ahora iba a formar parte de un programa de Televisa. Que se llama Guerreros. Se fue con un super contrato. Super contrato en Televisa. Un contrato pues millonario. En estos tiempos, la verdad es que no se dan contratos con tan buenas cifras y a Tania Rincón le cumplieron su cifra, ella pidió una cantidad fuerte y se cumplió. Eh lograron pagarle una buena cantidad de dinero y resulta que este programa iba a empezar grabaciones en el mes de marzo y también iba a arrancar ya la transmisión, pero con toda esta cuestión de la contingencia las empresas han empezado a modificar sus planes, han cambiado pues presupuestos y todo esto y entonces Tania Rincón se queda sin su programa de televisión. Ahorita no hay fecha no hay fecha, se habla de octubre, se habla de noviembre, pero no hay una fecha exacta para ver el regreso de Tania Rincón a la televisión. Esto de alguna manera es el triste contrato que consigue Tania Rincón. Por un lado, muy bien pagado, pero pues en este momento no puede trabajar, ese es el problema. Así que está complicado, por supuesto, para eh, Tania Rincón que se queda pues en este momento bailando. En el aire, su proyecto Guerreros, producción de Magda Rodríguez, que también este, esta producción marcaba un regreso a Televisa. Era el regreso de Mauricio Barcelata, que estuvo muchos años en TV Azteca, luego en Imagen Televisión en Sale el Sol, y regresaría a Televisa como el conductor de Guerreros, la contraparte de Tania Rincón. Pues los dos tendrán que esperar, por el momento no hay nada decidido. Sobre Guerreros y, y Tania Rincón, pues está en el aire. Está en el aire, pero bien pagada. Ojalá muchos estuvieran así, muchas de las personas. De ahorita Pues han perdido el trabajo, ¿no? O se uh -huh. han quedado sin trabajo. Ellos que den las gracias, que no están en pantalla, no están trabajando. Imagínate, no están en pantalla y les están pagando. Qué privilegiados. Sí, la ¿no? verdad es que sí, es un privilegio. Entonces, eh? Bueno, que no Or llores, que En, no en llores. esta época tan complicada, sí es un verdadero privilegio. Que te que, que te que te contraten por esas millonadas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pasar la cuarentena así como que viene a gusto. Pues sí, porque dices, sí, bueno, pues el dinero hay, el dinero, o sea, afortunadamente el dinero, el dinero está ahí, ¿no? Para, para, para estas ellos, personas. Para Mira, vamos a leer más comentarios. Dice aquí a mí me gustaba Enrique Llana, su canción de disco chino, y crecí con chiquilla, chiquilladas. Y ahí me enamoré de Lucero, dice Armando González. Ah, claro, chiquilladas, no lo habíamos mencionado, ¿Dónde no sí, estaba. Yo lo había mencionado. Anaí, este, el, el maguito, ¿no? El maguito Roddy. El maguito, eh, Carlitos Espejel mm, ¿quién, ¿Quién más y estaba? El y petaca. Ajá, Ginny Hoffman. Ya después. Ginny. Ginny Hoffman, mm. que imitaba a Amanda Miguel, imitaba a Bolita Yala, se llamaba. Ajá, sí, es cierto. Imitaba a... Y Lucerito. 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 Claro. Claro. Marichelo, ¿no? También. También. Marichelo. Eran los que estaban en, en chiquilladas. ¿Quién más? A ver, ¿qué más están recordando nuestros baranduleros? A ver, vamos al YouTube a ver qué dice. Eh, ok, dice... Dice... ¿Quién dice esto? Ok, Teresoto, en el patio de casa teníamos tres árboles de guayaba. Mis hermanos y yo nos agarrábamos a guayabazo. <ríe> <ríe> <Qué padre>. ¡Órale! <laughs> Dice Carlos Pérez, mi primera novela infantil no recuerdo si fue Mundo de Juguete o Chispita. Primero Bien. fue Mundo de Juguete y luego Chispita, ¿no? Sí, Mundo de Juguete fue en el setenta y cuatro al setenta y siete y Chispita 80, en el ochenta y dos. Claro. Uh -huh. eh, dice eh, Sole Soledad, aquí en Argentina veíamos Carrusel y el show de Shusha y Nubeluz. Ay, sí, Larry Larie, eh. Y Lari Lari eh. ¡Claro! un programa per, 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 peruano que era exitoso en Argentina, o sea, Nubeluz, ¿no? Ajá. Eh, Jesús, yo perdón, yo veía Fiori Sienta, la versión original de Lola, y tenía 17. Ah, ok. Ah, ah, bueno, entonces Ok, entonces no me siento. Te están perdonando. Me perdonan. Yo me acuerdo de Corre, ese, Corre con en el canal 5 con el gato G que sé, dice que es claro. Sí. Eh, Lucy Carrillo, yo veía mis adorables sobrinos, Locos Adams y Los Monsters. Mi, eh, Carmen Sanabria, dice, mis hijos veían Bisbirige por Canal 11. ¿Sí? Eh, Dulce, yo veía la de Car Carabina de Ambrosio. Super ondas los domingos. Yo veía Caritele, claro, Caritele con, también en Azteca, ¿no? Sí. Uh -huh. Mira Chel Cortés dice, "Hola Alex, yo de niña veía el juego de la oca, un ah, programa español que no. transmitían en TVSTK Yo también. Sí, sí, sí. Me, beso, en los 90, buenísimo lo programa. Oye, un programa con una producción que ahora la ves con, ¡Wow! ¿cómo se, Emilio Aragón se llama Pero buenísimo. Sí, muy, sí, era muy bueno. Muy largo. Muy, muy, bueno. muy largo, duraba mucho porque pues era muy largo el recorrido, ¿no? Pero eran unas dinámicas que hay allá. Y... Sí, sí, estaban muy padres. Sí, sí, no sí. No se sí. olviden de Barney, dice el Barney, Cruz. claro. Por supuesto. Vamos con Sin Miedo a la Verdad. Eh, este caso tan tremendo que se ha vivido a raíz de, de la muerte de estos actores en una escena de la serie de Televisa. Gabriela Barajas, la esposa del fallecido Jorge Navarro, informó que a través de un comunicado que aún no han recibido la indemnización que la televisora le debería haber dado. El documento presentado en el programa Ventaneando señala que la situación económica de la familia se ha agravado durante la actual situación en la que no tiene trabajo y el asunto con la producción está detenido. En el comunicado de prensa, Gabriela Barajas, viuda de uno de estos hombres, hace evidente la culpa de la producción sin miedo a la verdad y de todos los demás involucrados por no haber hecho su trabajo para evitar la muerte de su esposo y de, otros compañ y de otro compañero actor. Han pasado más de tres meses de la insuperable muerte del esposo. Y textualmente dice ella, mira, sigo pensando en lo que habría pasado si los responsables hubieran hecho su trabajo. Es lamentable que por la negligencia de la empresa la vida de mi marido y su compañero se hayan extinguido. Acusa a la empresa Televisa de escudarse en la pandemia para no continuar con la negociación y con ello poder obtener una indemnización justa. Hago patente la falta de empatía de Televisa, dice esta mujer, con un actor que murió siendo víctima de los errores de la producción y más aún conmigo y mi hijo, sostiene. Finalmente añade que espera que puedan contactarla a la brevedad para resolver el problema. Esa es la versión que ella dio. En la mañana Maxine Goodside dio otra versión donde dicen que le han ofrecido una cantidad de dinero bastante fuerte pero no la está aceptando, quiere más. Y está negociando porque quiere más dinero del que le están ofreciendo. Según dicen, la cantidad era bastante buena, pero ella se está negando a recibirla. Quiere más. Quiere, quiere, quiere más. Y, y mira, sí es un caso bien fuerte, es un caso bien tremendo, es un caso sin resolver. Eh, según la gente que está enterada, vaya, es un accidente, es un la accidente... Moral, ¿no? Ajá, y un accidente no por, o sea, no por... Porque las cosas no las hayan puesto del todo bien, sino que fue de esos accidentes absurdos. También pasan, eh, también suceden y es lo que hay esa esa contraparte de gente que dice bueno pues que fue, la situación fue como rarísima, ¿no? Eh, el el punto es de que ella pide una, una indemnización porque tienen un hijo. Ella también anunció que se iba a retirar de la actuación. Ella era actriz y dijo que ya no va a volver a actuar. Y Televisa dicen no se está negando a pagarle. Lo que pasa es que ya le ofrecieron una cantidad y ella no la quiere aceptar. Bueno pues ahí ya es cosa de ella, ¿no? Entonces porque pues? sí, pues hay una negociación. Yo creo que los abogados también a veces los abogados se quieren ir muy alto, ¿no? Y a lo mejor los abogados están queriendo elevar la cifra claro, porque, porque ellos llevan, llevan una, un, un porcentaje, porcentaje, una tajada. Claro, uh -huh, una tajada. Ahora increíble, pero pues la verdad es que Nada de esto le va a devolver a, a, su, a su esposo, ¿no? Evidentemente ella lo hace por proteger a su hijo, por protege, proteger el, el futuro de su hijo principalmente, pero pues estamos de acuerdo que esto no va a regresar, no da el tiempo atrás. No, no, definitivamente al esposo pues ya no lo va a volver a tener y uh -huh. qué terrible que por una situación laboral haya sido como haya sido. Pues ya no está con ellos. Me recuerda un poco al caso. ¿Te acuerdas de Flavio Peniche? Uh -huh, también. De hace algunos años, no también graban sí. una peli un video home Eso fue. Un video disparó home. y disparó y tenían la balas de, de verdad. De verdad eso uh -huh. te, te... Pero ahí no había, o sea, sí también. Lo que pasa es que los video homes se graban con, con muy poco dinero y, y con pocos cuidados. Y en este caso, pues nadie se percató que, que ahí. Pero bueno, él fue a dar a la cárcel él Peniche, fue ¿no? a la cárcel. Tipazo, por cierto, es un tipazo. Pero claro. se le acabó la carrera, ¿no? Él iba para sí. actor. Igual que sí, el, que, es que fue duro. que, el, hoy. que su hermano, Arturo. Art Art Arturo. No, Ajá. Y la hermana, ¿no? Alejandra. Alejandra Peniche. Sí, también. Sí. sí estaba viendo, por cierto, a Arturo Peniche en unos eh, vivos que hace Carla Estrada en Instagram y lo estaba y los estaba viendo y, y él está refugiado. Arturo está refugiado en un rancho en Guanajuato. Y dice que su vecino y compadre es Fato. Y tienen hasta conexión entre casa y casa. Hay, okay. una, hay, una, hay una puerta en la que se conectan las dos casas porque son compadres y son muy amigos. Mira, no sabíamos. No, oh, mira. ¿Qué más? A ver qué dicen nuestros baranduleros. Dice Cristina Orozco. Eh... Edgar Vivar dijo en alguna entrevista que él ya tiene escrito su libro donde contará algunos secretos suyos, pero que será publicado después de que él fallezca. Oh, ok, va. Okay, pues pues que, no estoy tan de acuerdo los... que lo hagan así, pero bueno, pues es una decisión muy personal. Ya nadie le puede reclamar nada, ¿no? Mira, dicen aquí que crecieron con Vivan los Niños. Loanagar dice: El ojuego de la oca, padrísimo. Ah, Estamos de acuerdo genial. que era un programón. Eh, me encantaba cuando le daban tortazo al conductor, pero con ganas Beso que le pegaban. Eso era la... Sí. Estaba padre también la familia Robinson. ¿Esa cuál es? No. No, 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 no la manejo. Es, es que... que luego les cambian el nombre de país a país, ¿no? Winnie ah, Pooh. Winnie Pooh, Winnie Pooh. Para los niños, ¿no? Sí. ¿Qué más? Dice María del Carmen Becerra. Yo soy de una época muy atrás. Picapiedras, Popeye, ah. Porky, Betty Boop. Thunderbird, los supersónicos, no había programado en vivo. Ay, a mí me gustaba la, Los Picapiedra. Los Picapiedra. A mí sí. me gustaban Los Picapiedra y Popeye también. Popeye. Sí, esta, también me gustaba. era caricatura o película o qué era? Película y, y también caricaturas. Okay. Ah, no, Popeye, claro, sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. ya me acordé. Con Oliva y este bruto y todo. Uh -huh. Dice Tony Basilio que, que Flavio sigue saliendo en algunos programas. Mmm. Mm, mm, mm. Normandré, uh, ok, coincido contigo, Lucy Carrillo, ok A ver, vámonos a otra nota porque Anel Jesús, Anelita, Anel, Anelita. Anel se anda peleando con el Brujis, con el Brujis con mayor, el Brujo mayor. Con el Brujo mayor se anda peleando Anel, y es que recientemente el Brujo aseguró que esta segunda esposa de Don Pepe Pepe intenta quedarse con la herencia. O sea, que Anelita se quiere quedar con la herencia del príncipe de la canción. Y que por eso es trata, está tratando de dañar a Sarita, la última esposa. Del cantante. Dice, es que. Dice: ella es la que espera que haya un testamento. Que no puede hacerlo ella porque no es la esposa de José José. La esposa real es Sara Salazar. Le dice el brujito. Y entonces, ante ello, la mamá de José Joel. Eh, no se quedó callada y respondió y dijo: ¿Cuál herencia? Si no hay herencia. Y si hay herencia, pues ya la tienen las aras. Pero usted deje de, de estarse metiendo en lo que no le importa. Fue lo que le dijo a Anel. En sus declaraciones, el brujo indicó que él cree que fue la propia Anel quien embrujó a Sara, viuda de José José. Dice: Yo siento que a Sara, mamá. Ella misma la embrujó, porque no está bien Sara, tiene una locura, una, una locura tremenda, dice, es una señora bellísima, encantadora, siempre te saluda, pero ahorita no está bien. Y Anel... Pues le contestó de esto de la brujería y le dijo que yo le hice un trabajo a Sara, no le hice ningún trabajo, el trabajo se lo hicieron ellas mismas, pudiendo venir a México a enseñar el cuerpo de José a todo su público y su familia y a todos los que lo estábamos esperando aquí en México. Fue lo que dijo Anel peleándose con el brujo mayor. ¿Y tú qué team eres, Alex? Ah, no, pues ya te vi la camisita. ya sé de <laughs> qué eres. Ponte, ponte. Ahí está Ahí mi, mi, mi playera de, de, de Sarita. De Sarita. ¿Cómo Sarita? ¿Cómo no? Yo soy Tim Sarita por la playera. Eres Tim Sarita. <laughs> no te creas. No, soy Team Nadie. Yo creo que Anel tiene razón en defenderse del brujo mayor, que me parece que sí se está metiendo en lo que no le importa. Y, pero sobre todo, además está hablando con, unos, con, una, con una serie de. de, de, de Mentiras. Pero es que la, las barajas le dicen lo que él, lo que él dice. <risa> la, la, <risa> ay, no, mira, en la foto que estaba estaba la baraja del no sé qué. Ajá. De la opulencia. Sí. Que dice que, que Anel es una ambiciosa, que se quiere cargar el dinero, la lana del príncipe, ¿no? Sí. Ok. Y no es cierto. <laughs> mira, la familia Robinson son los que tenían autos voladores ah, como sí, platillos volaron, y tenían la robotina. Los supersónicos. Ajá, yeah. no sé, es la familia Gómez, era nosotros los Gómez con Chachita y el Pichi, <laughs> dice Judí Rábago. La, la familia. La, los, nosotros, nosotros los Gómez. Los Gómez claro. Ajá, que ellos venían siendo pareja en muchísimas películas del cine mexicano y les hicieron su programa de televisión. La gente pensaba que Chachita y que el pichi eran pareja. Y nada. nada y nunca estuvieron casados, ¿no? ¿no? También llegaron a pensar eso de Sergio Corona y Luz María Aguilar, uh -huh. porque hacían tan buena química, pero tampoco eran pareja. Los que sí eran pareja, según yo recuerdo, eran en ese momento Nuria y Jorge, ¿no? Nuria y Jorge Jorge Ortiz de Pinedo ah, y Bajes. Nuria Bajes. Ellos sí eran pareja. Y creo que cuando truenan, cuando rompen, es cuando termina la, la, el programa de Candido Pérez. ¿Que te acuerdas que hasta tuvo película? Sí, ¿no? Lo, lo, Ajá. No Candido. Me acuerdo el título. Candido y también Papá Soltero. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Dice Esther Gómez: en la niñez de mis hijas les gustaban las canciones de Cepillín. Los pitufos y topolillos. Los pitufos, no los habíamos los mencionado. Pitufos. A mí me gustaron unas caricaturas que ya iban de salida. Eh, Messenger Z, halcones galácticos, calabozos y dragones, dice Alex. Los supersónicos son los de Robotina, los Robinson son los que se quedan en una isla. Rosario Castrellón, ¿en qué serie decía el prota? ¡Qué bonita familia, qué bonita familia! Eh, era mi, secreta mi secretaria. Mi secretaria. Y y era, era Pompín. Pompín Iglesias. Pompín inglés. Iglesias. Ajá. Alex, no son los Robinson, eran los supersónicos, dice su Pilar. Mira, Lideres. dice Sonia Pérez, yo crecí con Chabelo. Ajá. Papá Soltero, los otros los Gómez, y lo mejor, Odisea Burbujas. Gracias por hacerme recordar mi niñez. Un abrazo. Pues esa es la intención. Es que, mira, yo siempre insisto que el, que el espectáculo va de, va de la mano con nuestra vida. Eh, ayer, por ejemplo, alguien me decía, es que ¿por qué da la nota de que Carlos Rivera se cortó el cabello? ¿Que a quién le importa? Yo digo, es que los looks nos ayudan a ubicar épocas, nos ayudan a ubicar qué momentos se estaba viviendo, ¿no? O sea, en esta época, ¿cuántos cantantes están rapando? ¿Cuántos actores están rapando por lo que está pasando? Pero, ¿sabes qué? menciona aparte, ayer, ayer estaba viendo en TV Notas que Ajá. Carlitos Rivera tiene un problema de alopecia. ¿Y que por eso se rapó? Es decir, que se está quedando, eh, <laughs> se le está cayendo el pelo. Pues, y que por eso se rapó porque no ha podido ir a donde le hacen los eh, tratamientos. Los para... injertos. No, no, no ha llegado a injertos, según dice. Este. Mm, que se que ponga a champú se de chile. Pero fíjate que lo estaba viendo yo ayer. Desde el programa noté, no lo dije al aire, pero uh, sí como que no se le nota cuando uno se rapa y se te ve tu pelo así uh -huh. mucho, ¿no? Como normal. Se le ve así como. Unas entradas. Escasos, digamos. Entradas, entradas, ¿no? Entonces, pues por ahí podría ir la cosa. Imagínate ¿Por? qué tragedia, si sí es verdad. Para él, ¿no? Ay, <laughs> qué tragedia. Pues para él que vive del físico. <laughs> imagínate Pero hay muchos injertos ya de cabello. Yo, yo sé de muchos casos y les quedan bien eh hay mucha gente joven que ya trae injerto de cabello sí de la televisión claro y les queda padre oh, no, pues no se les ve mal ninguna tragedia no ya no Y ahorita ya la tecnología ha avanzado tanto no dice eh, Marcos Vázquez mi niñez fue marcada por no empuje, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ay, no empuje, ¿no? De verdad es que estamos hablando de muchos programas, de muchas, Seguramente los que los están viendo grabados aportarán muchos más programas que, que van Fíjate a recordar. Que yo, sí, de, de niño, de niño eh, era veía, X de tú? X tú. que no era para niños. Ajá. Sonríe y, de, y la puerta grande veía para niños. O sea, estaba al revés. Con René Casados y un montón. Erika Buenfil. Erika Buenfil pasó por ahí. Gabriela Rivero. Ajá. Laura Flores. No. No sé. No me acuerdo. Eh... ¿Qué más? También hay pelucas, dice María Castillo. Yo Ajá. vi la fallida que X de tú, la fallida emisión con X de tú, Gloria. con Gloria Trevi. Que ¿Tú te acuerdas que en, en mediados de los noventas Gloria está negociando para hacer una novela Antes con, del, con Azteca? La de Bacle, ¿no? Exacto. Con Azteca, porque Pati Chapoy y Sergio Andrade tenían una amistad de mucho tiempo y empieza una negociación y esa negociación se les cae porque Televisa le ofrece millones y le dice: No te vas, Gloria, porque a billetazo limpio. Y Gloria se regresa con los billetes hace un programa horrendo que era el regreso de X 2 -E X 2 -E remix, remix. horrible programa qué mala conductora ya no estaba, ya no era divertida lloraba mucho en ese programa Ay, sí. ¿no? como que era un reflejo de lo que estaba viviendo a lo mejor no, sí. ¿Puede ser? no muy feo Porque programa. de ahí lo que siguió de ahí fue el escándalo y duró poquito ¿eh? y mira que le habían pagado millones pero dijeron va para fuera porque aunque le estamos pagando millones que se vaya y mm. es cuando se desaparece es pues lo que te digo, es cuando, ahí, cuando dice: en adelante, Ay, es que mi Sergio todo tiene cáncer. Y no que tenía cáncer, que lo que pasa es que a Sergio ya le habían avisado que venía el libro de La Gloria por el Infierno de Alina Hernández. Y entonces ella dijo que había hecho una promesa a la Virgen, y en un auditorio dijo: Me les voy, porque Ajá. yo hice la promesa de que. Si Sergio se curaba o algo así este, Yo me iba Así que dijo, último show, me voy y se, y se fueron a huir a España Primero Sale el libro de la gloria por el infierno con Aline Y se destapa todo Y entonces Sergio, bien valiente Bien valiente el señor Bien valiente para hacer cochinadas Pero bien cobarde después Manda a Gloria a dar una explicación claro. Y da unas entrevistas Donde parecía o que estaba drogada O que estaba tonta porque no se le entendía nada. Y da unas entrevistas pésimas y ensucia más todavía su propia imagen. Esto un año después de X. -E sí. Por eso. Que fechas. le dio la entrevista a López Dóriga, ¿no? Que le dijo pues muchísimas cosas. Y yo recuerdo y que también le dio una al programa de hoy mismo. También. Donde se veía que no se había bañado como en ciclos. Pero en, en la que le da, en la que le dio a, a López Dóriga, parecía que estaba embarazada, ¿no? Sí, si eso ya fuera después en la cárcel. porque No, no, ella que estaba ya sentada en un sillón, ah, ya, con ya, un ya, vestido ya. blanco así. Pero que se la dio para como... Chapultepec 18. Eso. Ajá, para el programa que hacía López Dóriga. Sí, efectivamente parecía que. Es. ¿Verdad? Como que a lo sí. mejor ya traía a esta a, a, a Dalai. A Ana. Dalai. Dice César Alberto, no empujen, ok, mar con Maribel, uh -huh. Guar Maribel Guardia, Elizabeth Aguilar, Felicia Mercado, Olivia Collins y Sarita. Ah, claro, Sarita era la esposa del conductor. No Sarita Salazar, sino Sarita, una argentina, Chela. Oh, casi. Sí, sí. Ajá, ya. Okay. Claro, la, ca la carabina de Ambrosio, dice Sonia Pérez. Uh -huh. Ay, perdón, pero están haciendo recordar muchos programas, dice, sí, pues estamos aquí en la nostalgia. <laughs> Juan la nostalgia Flores. Infantil. Juan Flores dice que Pepillo Origel se injertó cabello Sí, se ve muy bien Se le ve muy bien su injerto de cabello eh, Pilar Villegas, sí es una tragedia Tener, tener alopecia Y también es, es una tragedia implantarse Cabello como quedó Origel Dice Pilar Villegas no, Es que qué horrible, imagínate que te estén picando ahí poniendo cabello Y luego que te pongan después del dolor Y que se te vuelva a caer Ay no, pues qué sí feo. feo Dice Juan Carlos González, buen programa ¿Verdad que sí? Está padre recordar ¿Qué es lo que marcó nuestra historia? no? Porque aparte, pues aquí en esta comunidad hay de todas las edades y eso es lo padre, la diversidad. Desde los 60, 70, 50, 40. De todo. De todo. Eh, dice Claudia Tenorio, Alex y Producer, ya no era niña, pero me gustaba ver la vida, sigue su curso. Eh, los Torkelson, Harry y los Henderson fuera de, de este mundo. Y de niña me gustaba Webster y, y ahí ya. Ok. Muy son programas bien. que yo no, no, no los ubico Claudia. no vi que ninguno de, qué canal o ¿De, cómo? ¿De dónde nos escribes exacto eh, Guadalupe Quintanar hola <coughs> Alex y Jesús me da mucho gusto saludarlos muchas gracias igualmente Guadalupe gracias. les veo y escucho todos los días reciban mi cariño y muchos besos desde Cuernavaca Morelos oh muchas gracias, gracias a la eterna Luis. primavera Domingo Azteca dice Luis Alberto ah con este Azteca. con con Karina Karina Velasco, ¿no? Ajá. Que quisieron hacer algo así como siempre en Domingo? Sí, pero el... no le salió porque no tenían la libertad que tienen ahora los cantantes. En aquel momento, si, si iban a Domingo Azteca, los vetaban. ¿Y tú lo viste? Sí. ¿Y ¿La conductora qué tal? Mm, bien a secas. O sea, la pusieron obviamente porque era hija de Raúl Velasco, ¿no? Sí, que quisieron hacer la competencia. Era, era, era la respuesta, era el mismo productor, este, era un poco... Un siempre en Domingo a la Azteca, ¿no? Sí sí era un poco eso pero no se logró. No pues no. Yo me acuerdo porque... que porque pues aparte era Lucía Méndez en un programa y pues nada más Lucía Méndez. Y Todo ya... el programa. Sí, básicamente. No, pues, siempre en domingo era desde no sé qué. 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Y, y ¿Sí? con una eh, revista de, de, de cantantes uh -huh. que cada iban y cantaban una canción, lo otro, otro. Eh, eran miles cantando en un solo programa. Claro, pero, y, pero además eran estrella tras estrella tras estrella, ¿no? Que si Lupita Era y de un luego Amanda fuerte. y luego Diego y luego José José y uh -huh. luego, en un solo programa. Ya como a mediados de los noventas la gente, ya dejaron de ir. Siempre o sea, lo mismo decía. Ya muchos decían, ¿ya para qué voy? O sea, ya. Ya. Yo recuerdo mucho de mi niñez los programas de Lavero. La movida, la tele. Sí, yo me quedaba, me acuerdo perfecto que me quedaba, eh, eh, o sea, quería ver la tele eh, el aquí está, donde era lo de donde tenía animales que lo comentábamos el otro día y me gustaba ya después mucho y vi, vi mucho la movida. La movida sí me gusta. Oye, Amor. pues ahora que hablas de Lavero, Lavero también hizo un programa de concurso de como de Marco Antonio, ah. se llamaba Um, esta noche se improvisa. Ah, ese no lo vi. ¿No te acuerdas? No, no lo ¿Se vi. ¿Se acuerdan, no. Faranduleros? Esta noche se improvisa por el canal de las estrellas, obviamente, que salía la ver. No me acuerdo de qué se de de trataba el programa, creo que tenían que adivinar una canción o algo uh -huh. así. Ella daba una, una pedacito y alguien tenía que. Los y ah, y eran famosos los que iban. Okay. O sea, la Vero siempre ha estado en programas con así famosos. como de, de VIP, ¿no? Pues ahí está. Miren, a los que nos han visto grabados el día de hoy, pues ahí les dejamos este programa donde dimos un recorrido por lo que marcó a diversas generaciones en toda Latinoamérica. Es momento de despedirnos, Jesús. Es momento de despedirnos. Veo mucho comentario de que me hicieron llorar, de que me hicieron reír, de que me hicieron recordar. ¡Ay! Ah, eso, es eso es lo importante: que podamos transmitirles algo. Y sobre todo, este, apapachar al niño que, que llevamos en el corazón, ¿no? Al niño que no queremos que se vaya. Y felicidades, muchas felicidades a los que sí son niños físicamente, que tienen 10, 5, 7, los años que tengan. Felicidades, niños. Disfruten mucho este día y dis disfruten siempre. Vivan su niñez. Como debe ser, nos escuchamos mañana viernes. Gracias por su sintonía, suscríbanse a este canal, nos vemos el día de mañana con más información del mundo de los espectáculos. Hasta mañana.